¡Rápido! No llores. ¡Apúrate! ¡Eso! Espera, vámonos. Santiago, ¿qué crees que haces? Sube toda la troca. Ahorita mismo. Muchacho, ¿dónde has estado? Chambeando. Ya nos llevan con un gol. ¿Nomás uno? Me invitas para el baby shower, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Ándale! No quiero que nadie se lastime. Sin espinilleras no juegas, pa' afuera. ¿Y ahora? ¿Quieras? Cálmala, cálmala. Despacito, despacito. ¡No, hombre! ¡Apúrate, apúrate! Muy bien, muchacho. ¡Ya éntrale! De así vas a ganar, hijo. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Ah, pues ganamos 4-2, dos goles míos. Casi hago el tercero. Calmado. Ganamos. ¿Qué hace mi papá, eh? Pues quiere comprarse una camioneta propia.
¿Para qué? Para que puedan trabajar independientemente, Muñez e hijo. ¿Qué te parece? ¿Es lo que quiere para nosotros? Siempre hay un plan B. ¿Cuál es ese? El sueño americano. Ganar la lotería. ¿Qué pasó? Quede demasiado. Ni modo. Llévate algo de comer. ¡Oye! Jefe, ya he sido garrotero 6 meses. ¿Por qué no me deja ser mesero? Es un restaurante chino. No eres chino. ¿Y qué? En este país usted es americano, yo también. ¿Y tu tarjeta verde? Si la tuviera, ¿podría ser mesero? No, no eres chino. ¡Cállate! ¡Quédate en tu posición! ¡Tommy, deberías estar en el extremo! Es un juego infantil, no es el mundial. Hay que empezar temprano. La verdad, no creo que a Tom le guste el soccer como a ti. ¡No le...! ¡Sí! ¡Ey, bolita! ¡Tú puedes, Tom! Gracias. ¡Santiago! ¡Órale, pásala, pásala! ¡Aquí, aquí, échala! ¡Bien! ¡Eso! ¿Es un jugador bueno? Sí que lo es. ¿Usted le enseñó a hacer eso? Dios le enseñó a mí. ¡Así, así, así! ¿Qué le sucede? Su equilibrio está de lado. Casi no ve hacia arriba. No levanta las rodillas. Es lo que piensa el oponente. Y luego eso pasa. ¡Bien hecho, Santiago! Ahora sí me tienes que enseñar. Bien jugado, hijo. ¿Tú podrías ser profesional? Bueno, para eso debo ir a la universidad y nunca he podido ir. ¿Cuándo juegas de nuevo? En 2 días. Hay una persona que me encontré cuando volaba hacia acá. Lo voy a traer a tu partido, es un representante. ¿Es en serio? Creo que lo vales, hijo. Gracias. Oiga, no se ofenda, pero tengo que trabajar. Yo también jugaba fútbol. ¿Sí? ¿Dónde? Inglaterra. Y fui reclutador. Sé de lo que te hablo. Inglaterra. ¿Cómo te llamas, hijo? Santiago Muñez. Glenn Foy. ¡Santiago! ¡Apúrate! Hasta entonces, Santiago. ¡Córrele, córrele! Dos chelas, por favor. Las estrellas de cine tienen agentes. ¿Qué vas a hacer tú con un agente? ¿Sabe una cosa? Su hijo es muy bueno, podría ser estrella. No entiendes, ¿verdad? Hay dos clases de personas en este mundo, mano. Las que viven en mansiones y personas como nosotros. Que les arreglamos el jardín y les lavamos los carros. ¿Mm? No sé si puedo llegar a ser jugador profesional. ¿De qué estás hablando? Juegas en un parque con un montón de cuates que trabajan lavando carros. No sé, Armando. Si no es tu cuate, todo podría cambiar. Para mejorar. Yo sí sé cómo cambiar las cosas para mejorar. Vas a ver, compramos una troca y montamos nuestro propio negocio. Lo demás son patrañas.
¿Otra cerveza? Muchacho Taro. Dos, cinco, 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 dos. Bien, cariño. Ya estás en mi agenda. ¿Listo? Adiós. Barry, ¿te ha ido bien? Nada como el presente, amigo. El chico es un muchacho mexicano del barrio. Me sorprendió, en serio, Barry. Y sabes que no me sorprendo fácilmente. El último fue un chico llamado Jermaine Defoe. No quisiera charlar sobre eso, Glenn. Tiene un partido la tarde del sábado. Es muy cerca de aquí. Entonces dime exactamente dónde es y prometo presentarme sin falta. Te lo voy a agradecer. Ah, espera. Oye, ¿por qué no te diviertes y comes algunos bocadillos? Dudo que tengas a Jimmy en Gateshead. Lástima. Hola. ¿Sí, verdad? No, estoy en Los Ángeles. Espera, Glenn, no soy un tonto, no olvidé la cita, no. No pude zafarme del trabajo, era muy importante, llevo aquí toda la mañana. Sí, escucha, hermano, hazme un favor, ¿sí? Grábame el juego y envíame el video. Glenn. Imbécil. ¡Ven aquí, joven! ¡Así, así, así! ¡Ahí! Santiago, buen partido, hijo. Bien hecho. Gracias, gracias. Él es mi hermanito. Hola, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Y ella es mi abuela. Ella es mi hija, Val. ¿Qué tal? Hola. ¿Así que usted es el agente? No, 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 no. Este hombre le dijo al agente de mí. Sí, sí, claro que le dije, solo que está algo ocupado. Bueno, que venga al siguiente juego, ¿no? No, 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 por desgracia no puedo. Debe volver a Inglaterra mañana y también yo. Así que... Entiendo. Mi padre tal vez tiene razón. Si un día sueñas, adiós. Te agradezco. Gracias. Hola. ¿Quién es? Habla Glenn Foy. ¿Glenn Foy? ¿Lo conozco, señor Foy? Bueno, fui uno de sus reclutadores cuando tomó el mando. Me despidió, de hecho, cuando empezó su nuevo régimen, pero no estoy resentido. ¿No lo está? Entonces, ¿por qué me llama a las 3:30 de la mañana? Lo siento. Estoy en California. Acabo de conocer a un jugador. Creo que tiene un talento especial. ¿De qué equipo viene? En realidad solo es un aficionado. El punto es que mañana tomo el avión de vuelta y quiero que me haga una promesa. Si yo se lo llevo a su casa, ¿lo vería?
Y quiere que le prometa eso, ¿correcto? Sí, solo una prueba. Es todo lo que pido. Si le digo que sí, ¿me podría dejar dormir? Sí, señor Dorham. Entonces sí, señor Foy. Santiago, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué hace usted aquí? Tu entrenador me dijo dónde estabas. ¿Y este quién es? El señor inglés que me vio jugar fútbol. Si viajas ahora a Inglaterra, el Newcastle United te dejará intentar. ¿Newcastle United? ¿Es un buen club? Muy bueno. ¿Qué tonterías son esas? ¿De verdad crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Él cree que me iría bien. ¿Por qué le mete esas ideas, eh? ¿Acaso cree que es gracioso? ¿Y tú? ¿Por qué no pones los pies en la tierra en lugar de andar en el cielo? Vámonos. Vámonos. ¿Oíste? Está pidiendo tanto de nosotros, señor. ¿Nos pide que el muchacho se vaya al otro lado del mundo solo porque usted lo dice? El administrador me hizo una promesa. Va a probar al chico. ¿Es una oportunidad? Míreme a los ojos y contésteme esta duda. Abuela. ¿Cree que Santi pueda ser un profesional? Sí, me parece que sí. Papá, vámonos, hay mucho tránsito, vas a perder tu vuelo. Aquí está mi tarjeta, tiene todos mis datos. Piénsalo y llámame. Fue un placer. Hasta luego. ¿Te alcanza? ¿De qué hablas? Todos saben que guardas tu paga en la bota. ¿Quieres ir? La abuela quiere que lo haga. ¿Papá qué dice? No lo sabe todavía. ¿Está muy lejos de Inglaterra? Está... más de lo que he podido ahorrar. ¿Dónde están mis ahorros? Pagué 4.500 por la troca. Tomé prestados 1.200 tuyos. Pero te doy la mitad del negocio. Es un trato. ¡Le robaste el dinero! No te metas, mamá. Sabías para qué lo ahorraba. Lo habría reunido en unos días. ¿Para qué? ¿Seguir un estúpido sueño? Futbolista famoso en Inglaterra. Por favor. ¡Olvídalo! Y cuando falles... ¿cómo vas a volver sin papeles? Es una oportunidad. Y según lo que dices, ¿debería dedicarme a hacer lo que tú? Lo que hago es cuidar a mi familia. En México, de día hacía casas. Y de noche barría en un burdel. Pero ahorré lo suficiente para venirnos aquí. Y cuando tu madre nos dejó, no. Cuando nos abandonó,
Yo mantuve a la familia unida. No la metas en esto, basta. Logré comprar esta casa. Y ahora tenemos un negocio propio. Eso es lo que logró mi trabajo. Así se mide la vida de un hombre. ¡Tu vida! No la mía. Damas y caballeros, hoy es un magnífico día para el club. Gavin es un talentoso futbolista que debe adaptarse muy bien con nuestro equipo en el Parque St. James. Es para mí un gran honor darle esto. Ganar en la liga es ahora un sueño, Eric. ¿Cuáles son sus metas realistas para el resto del año? Luchar para estar en los primeros cuatro y calificar para Europa. Yo creo que es esencial para un club de gran clase. Entonces necesita tener el máximo de puntos en los siguientes partidos. Oigan, el club ha tenido problemas, ¿no es así? Pero, ahora aquí me tienen. Y, no me interesa la fama o la fortuna ni nada de eso. Quiero ganar partidos. El máximo de puntos no es problema. ¿O sí, jefe? ¿Cuánto dinero costó para Gaby? ¿Dónde está tu padre? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Bien. No necesita oír esto. Ten. Un boleto de tren para San Diego. Un boleto de camión para la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Eres ilegal. Este es tu pasaje. Está fechado para dentro de una semana. Abuela, ¿cómo le hiciste para pagar esto? He trabajado toda mi vida. Tengo mis ahorros. ¿Qué vendiste? ¿Qué empeñaste? Cosas viejas. Del pasado. ¿Entonces ya tengo mi propia habitación? Oye, ven. ¿Crees poder con tu tarea sin mí? Nunca la haces si no te ayudo. Claro que sí. Antes de irte, báñate. Apestas, hermano. ¿Debo irme esta noche? ¡Claro! Vete antes de que llegue tu padre. Mira, cuando tu madre nos dejó, le prometí a Dios que haría lo que fuera para que ambos realizaran sus sueños. Y mereces intentarlo, Santiago. Hazlo. ¿Propósito de su visita? Disculpe. ¿Por negocio o placer? Por negocio. Mire, yo juego soccer, fútbol. Bueno, eso espero. Newcastle United. Un momento.
Este joven quiere ser parte de su equipo, señor Henderson. ¿Newcastle? Sí, señor. Toda ayuda se agradece. ¡Len, teléfono! Hola. ¿Quién? ¡Santiago! ¿Estás en Inglaterra? ¿Dónde? En alguna parte de Londres. Oiga, Len. ¿Cómo llego a Newcastle? ¿Por qué no me llamaste desde Los Ángeles? No me avisaste que vendrías. ¿Entonces no creía que vendría? ¡Claro que creí que vendrías! Es solo que me sorprendiste, es todo. Es mejor que te quedes conmigo algunos días. Ok. Bienvenido al Toon. ¿Y eso qué es? Es donde viven los Jordis. ¿Y qué es un Jordi? Las personas que viven en el Toon. Tienes tanto que aprender, muchacho. ¿Toons? ¿Como Looney Tunes y esas cosas? ¿Igual que Bugs Bunny? Gracias. ¿Vive aquí solo? Sí. Bueno, ya conoces a mi hija y... ¿Y su esposa? Hace 2 años falleció. Cáncer. Ah. Lo lamento. Ah. Mi abuela... Ella le envió esto. Esto es... Lo tiene desde que era niña. La verdad, no soy católico, muchacho. Ella cree que usted es bueno, así que... Santiago, la cena está lista. ¿Santiago? Que se dedicaba al fútbol. Eso fue antes.
ciclo terminó hace tiempo, como el de estos autos. ¿Los repara? Los reparo. Los restauro. Oye, creo que abren el club hasta las 10, así que... Si quieres desayunar por aquí, tienes tiempo de sobra, ¿sí? Sí. ¿Tienes dinero? No, no importa. No, déjalo. Descuida. Tómalo. Ve a la derecha. Solo hoy. Lo siento. Ven. ¡Es muy bueno! Escuché que algunos jugadores están molestos con Gavin Harris. ¿No les gusta su actitud? Sí. Bueno, 3 clubes en menos de 5 años no te da una pista. Creo que debería jugar más al centro. Cuando está molesto, se descontrola en el extremo. Ah, tienes razón. ¿Y tú qué quieres? Disculpen. Están hablando de soccer, ¿no es así? No. De fútbol. Oh, sí, es fútbol. Es de lo único que hablamos. ¿De dónde vienes? De Los Ángeles. Ah, sí. ¿Conoces a Charlize Theron? Es una nena ardiente. ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a intentar con el Newcastle United. Ah. ¿Es en serio? Ajá. ¡Qué bien! ¿Es en serio, hijo? Sí, sí. Tal vez hoy lo haga. ¿Sí? No te recomiendo el budín negro, hijo. ¿De qué está hecho? No te lo voy a decir. El fútbol es una religión por aquí en Londres. Tenemos miles de equipos también en la parte central. En Manchester tienes 2, Liverpool tienes otros 2, Glasgow tienes 2 y por aquí solo está el Elton. Allá está. ¿El administrador? Eric Dorham. El señor Dorham es un poco intimidante. Asegúrate de mirarle a los ojos. No creo que mis ojos hagan la diferencia. Mis pies, sí. Señor Dorham, disculpe, Glenn Foy. Hola. Él es el joven del que le hablé. Hola. Llegó de Los Ángeles. Santiago Núñez. ¿Cuándo fue esto? Cuando le llamé en la madrugada... Y prometió que probaría el chico. Sí. Un minuto, ¿quieren? ¿Te gusta? Sí, está lindo. Mete 3 goles y te dan 1. Apuesto a que tienes un reloj. Y no me cabe duda que es muy fino. ¿Qué hora indica? Lo siento, jefe. Le fui a regalar una camiseta a un niño que está en el hospital. Lástima que no me captaron las cámaras ahí. Era una gran oportunidad. Son solo mentiras. Allá dentro hay 6 periodistas que te han esperado un poco menos de una hora. Entra. Y hoy vas a entrenar con las reservas. No invente. ¿Dónde juegas? En Los Ángeles. Hablo de la posición. Sí, para mi equipo juego al frente, pero prefiero estar de medio. Así tengo más tiempo el balón. Llévelo al campo de entrenamiento. Veamos lo que tiene. Lo que usted diga, es muy amable. No hay de qué. Oye, te veo luego. ¿Te sientes bien, hijo? Claro. Genial. Mal Braithwaite, entrenador. He sido amigo de Glenn desde que él jugaba aquí, así que estoy de tu lado, ¿entiendes? Sí, gracias, señor. No, no me digas señor. Entrenador. El señor es el jefe y él es el que te va a ver el día de hoy. ¿Listo? Bien. Sí. Bien, vámonos. Calma. Te va a ir bien.
Ve al medio campo, a la derecha, ¿oíste? Bien. Gavin, ¿ya sabes quién es Gavin? No, el que está allá. Ok, colócate detrás de él. Ve para allá. Saca a Andy. ¡Andy! ¡Fuera! Ahí viene. Cambien camiseta. Haz lo que puedas. Oye, Mal. Mal, ¿quién es el mocoso? ¡Es de México! ¡Ayúdalo, Dewey! No te preocupes, Mal. ¡Ey, aquí! ¡Aquí estoy, aquí! ¿Cómo va todo? Hola, jefe. ¿Qué tal? Hola, Bobby. ¿Cómo estás? ¡Ustedes cámbiense! ¡Bravo! ¡Dale fuego al chico! No lo sé, Glenn. Mis piernas no querían obedecer a mi cerebro. Lo voy a hacer mucho mejor mañana. Ya no hay un mañana, Santiago. Entra, ¿sí? Mi padre piensa que todos tenemos una misión en la vida. Trabajar, alimentar a la familia, morir. Y que es tonto creer otra cosa. Perdón, señor, ¿me permite? Tranquilo, hablé con una persona en la puerta. Me dijo que podía entrar a buscar a alguien. No me tardo. Señor Donahue, Glenn Foy, de esta mañana. Escuche,
Lamento interrumpir el procedimiento. ¿Me perdí de los discursos aburridos? Yo voy a ofrecer un discurso aburrido también y esta distracción no me ayuda. Si contestara mis llamadas, no me tendría aquí. ¿Qué es lo que quiere? Escuche, chico. Santiago Muñez. ¿Quiere sentarse aquí? Claro, gracias. Mire, el chico creció en la pobreza. Su vida es dura y su única salida es su destreza con el balón. Viajó cientos de kilómetros solo porque yo se lo dije. Está cansado, está nervioso. Él jamás había jugado sobre lodo. Y no solo lo puso a jugar así, sino que se pasó todo el tiempo en el teléfono. Se la pasó cayéndose más que de pie. Sí, no vio el momento de magia. Recogió el balón en el rebote. Se alejó de McGowan. Lo dominó. Lo vi. Delicioso. Dicen que la cocina aquí es grandiosa. Escuche, cuando era reclutador, solía pasar todo el tiempo empapado en la lluvia, viendo a tantos chicos destrozándose entre ellos, y de vez en cuando saldría uno de entre el montón a alegrarme el día. Este chico lo hizo. Solo le pido un mes. Ah, descubriste todas mis reliquias. Tantos recuerdos. Mi esposa me hizo este álbum. Jamás me dijo que jugó en primera división. Sí, pero no duró lo que yo esperaba. ¿Por qué? Me lastimé la rodilla. Qué curioso. Los shorts eran cortos y el cabello largo. Y no ganábamos 8 millones al año. Pero seguían siendo héroes. Sí, los futbolistas siempre han sido héroes. Incluso mi padre lo era, aún con sus 8 libras a la semana y trabajando en las minas al mismo tiempo. Póntela. No puedo aceptarla. Es especial. Si no te la voy a dar. Solo quiero ver cómo te siente el blanco con negro. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Bueno, lo vas a intentar un mes. Mejor avísale a tu abuela. Pongan atención. Él es Santiago Muñez. Él viene de México. No, de Los Ángeles. Los Ángeles, ¿qué más da? En fin, para cuando acabe el día, quiero que todos se presenten con él. ¿Entienden? No. A descansar. Santi, estuve en México una vez, ¿lo sabías? ¿Sí, te gustó? Me dio diarrea una semana. Un día, hijo. Sí. Pero hoy no. ¿Qué esperas? Camina. Gracias. De nada. ¿Quieres sentarte un momento? Claro. Vamos a ver. ¿Dónde está la
Tal vez esté un poco alta. ¿Y por qué? Porque estás aquí, cerca de mí, hueles bien y... Es normal. ¿Y tú eres la doctora? No, soy la enfermera del club. El doctor te va a examinar. ¿Ya llenaste los papeles? Sí. Solo hay un par de cosas que no entendí. Muy bien. ¿Cómo cuál? Como esta. Dice cardiovascular, o sea, problemas del corazón. No. ¿Y qué me dices de esta? Respiratorio. ¿Tienes algún problema con los pulmones o al respirar? ¿Los tienes? No. Sube a la báscula. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Harmison. Me refiero a tu nombre de pila. No necesitas saber eso. No necesitas saber dónde vivo, o mi signo zodiacal, o qué haré el sábado en la noche. Voy a sacarte sangre. Ah, ¿de veras? No me gustan las agujas. ¿Pero soportaste un tatuaje? ¿O es temporal? No, es de una pandilla. ¿Estuviste en una? Hace mucho. Solo hay tres maneras de salirte de una. O te asesinan, o vas a la cárcel, o en mi caso, tienes una abuela que te hace entrar en razón. ¡Ah! ¡Oh! Lo siento, chico fuerte. ¿Qué les pasa? ¿Van a pasar el balón o qué? ¡Espera! ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres Oye, pelear? No, tranquilo. Valiente, a ver si es cierto, pelea. Retírate. No, no le estaba es haciendo animal. Nada. Un animal, ¿sí? Olvídalo. Animal. ¿Animal? ¡Regresa al campo! ¿Cuánto te dieron? Un mes. ¿Un mes? Casi no es nada. A mí me dieron 6. Estuve con los Trammy Rovers antes de venir. Tenía 14 años cuando firmé contrato. Ah, sí. ¿Y qué tal vas? Apenas entré. Psst. Ese es Gavin Harris. Lo contrataron por 8 millones de libras. Cenando con el pobre diablo, ¿no, Jamie? Kyle McGowan tiene 33 años y a menos que algún defensa se rompa la pierna, no va a volver a jugar en primera división. ¿Y por qué está tan furioso conmigo? Bueno, eres el nuevo chico en el equipo, hijo. Y tienes algo que él nunca tuvo. Pericia. ¿Pericia? Sí. Mira, muchos jugadores, y me incluyo en ellos, se enfocan en sí mismos. Solo muestran su fuerza para no exponer su debilidad. Los jugadores buenos, los que tienen pericia, corren riesgos porque no comprenden que son riesgos. Deja tu abrigo aquí. 3 goles y luego te toca. Entendido. Ellos controlan el balón. El balón no los controla. ¡Ey! ¡Es grandioso! 2 chaquetas y un balón. Es todo lo que necesitas. ¿Terminaste con eso, hijo? Sí. Disculpe. Santi. Oh, sí. Listo. Oye, Santi, si quieres, yo te puedo enseñar la ciudad esta noche. Ir a un bar a beber mujeres. Sí. ¿Necesito credencial de identificación? ¿Credencial? Sí. ¿De identificación? Sí. ¿Qué edad debo tener para ir a un bar? 9. Yo.
Tranquilo, muchacho. Si quieres un autógrafo, escriba al club. Ahora esfúmate. Ah, sí, Elvis, soy parte del club también. Oye, amigo, soy parte del club, ¿eh? No te había visto por aquí. Es que no salgo mucho. ¡Oiga, oiga! ¡Enfermera Harmison! ¡Enfermera Harmison! Hola. ¿Quieres venir a este club con nosotros? Ni loca, es para hipócritas y fantoches. Entonces, ¿a dónde van? Vamos al Spyglass. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Aquí tienen. ¡Oh, qué perfecto! Está exquisito este Rioja. Tú vienes de esa parte del mundo, ¿no? De España. No, soy de Los Ángeles. Yo soy de Merseyside. ¿Los Ángeles y Merseyside? ¿Y qué hacen ustedes dos aquí? Bueno, dile. Pues, jugamos para el Newcastle. Me habías dicho que los futbolistas estaban prohibidos. Relájate, aún son de las reservas. Bueno, si aún son humildes aspirantes, pequeño, se pueden quedar. Disculpa, no sé qué significa. Significa que seas igual. No te vuelvas lo que no eres. Bueno, mi vida es otra desde que me mudé aquí. Yo crecí en una casa de asistencia con mi padre desempleado y mi madre ebria. Así que el cambio no me molesta. Ya me acordé de ti. Eres el del dedo. ¿Qué? Tu pie se infectó de hongos en el dedo gordo. ¿Qué? No inventes. Tenías que mencionarlo. Creo que en tu trabajo has visto al equipo desnudo, ¿verdad? Ya sé lo que quieres, no seas tan obvio. No, me interesa saber quién es el más grande. ¿Por qué me tomas? Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Quién es el más chico? Debe ser tú, porque no quiere decirnos. ¡Márcalo, márcalo! El balón. Pásalo. ¿Por qué no pasas el balón? Oye, Mal. Muñez. Ven acá. Muchachos, vengan acá. Rápido, júntense. Eso es. Mal, dame 5 minutos. Claro, jefe. Gracias. Santiago. Cuando diga corre, quiero que corras tan rápido como puedas a la portería. ¿Entendiste? Sí. Corre. Vuelve. Otra vez, corre. ¿Aprendiste algo? ¿Qué sabe anotar desde media cancha? No. Que el balón es aún más rápido que tú. Aquí pasamos el balón, ¿entiendes? Somos unidad. No estás solo. El nombre al frente de la camiseta es más importante que el que está en la espalda. ¿Está claro? Sí. Nos vemos aquí. Sí, adiós. Adiós. United. Quedan solo 3 juegos en la temporada y para calificar a Europa en la Liga de Campeones. Con la gloria que le acompaña, tienen que ganarlos todos, empezando hoy. ¡Qué impresión! El Chelsea no es un equipo fácil de vencer. Bien entrenado, bien dirigido. Tienes razón. Estoy en el partido. Sí. Hola, Frankie, ¿cómo estás? Te veo después, estoy con la novia de Gaby, en el palco del director. Hola. Get out.
estado dominando. No me atrevo a decir que el Newcastle haya encontrado una oportunidad directa. ¡No, no! Está cansado. Así es. Su lealtad a su posición en el juego lo ha hecho evitar todo contacto con el balón. Tal vez está lesionado. Ah, está ebrio. Mal, sácalo. ¡Toma! El panorama es muy negro para Newcastle. Lo último que necesitan es otro lesionado. Ya de por sí tienen a varios indispuestos allí. El 10 sale, el 23. Para el tiro libre te vas a la esquina del segundo poste. Un momento, van a cambiar a Gavin Harris. ¿Qué? ¿A mí? Están sacando a Gavin. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿Quieres arruinar el partido, remedo de inútil? Siéntate. Solo quedan 5 minutos de juego y ninguno ha marcado, aunque Chelsea sigue teniendo la ventaja. Despertaron al fin y es Patrick Kluivert. ¡Sí! De reserva, Santiago Muñoz. ¡Sí! ¿Qué haces aquí? ¿Te lesionaste? No, te tengo una super noticia. ¿Cuál? Me aceptaron en las reservas. ¡Es grandioso! Ya me queda solo una semana de prueba. Este partido es muy importante. Si el jefe cree que soy bueno, ya la hice. Te apuesto que sí. Chico, ¿juegas para Newcastle? Sí. Bueno, pues firma mi yeso. ¿Cómo no? Todo el mundo va a pedirte autógrafos. ¿Eso te molestaría? ¿Cuál es tu problema con los futbolistas? No tengo problemas con los futbolistas. Es la fama la que me molesta. Es culpa de mi padre. Estuvo en una banda de rock y la fama le duró 5 minutos. Órale, ¿lo conozco? Lo dudo. Yo tenía 3 años. En fin, lo que pasa es que algunos futbolistas se parecen a él. Un minuto son gente linda y sin complicaciones, y al día siguiente son unos idiotas ricachones que abandonan a sus familias. A mí me abandonó mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi padre nunca habla de eso. Solo me acuerdo de su enojo y del alcohol. Nunca me vio jugar. Y me encanta el juego. Amo el fútbol. Todos los días jugaba en la escuela y los domingos después de la iglesia y esperaba que algún día el fútbol fuera toda mi vida. ¿Por qué viajaste tan lejos para que eso pasara? Para eso tienes que preguntar a los santos. Cuéntale, abuela. ¿Contarme qué? Me llamo Santiago. Se le escuchaba muy feliz. Cuéntale del juego. Jugará mañana por la noche. Para la reserva. Después de solo 3 semanas. Es fantástico, ¿no crees? Se escapó como un ladrón. Sin siquiera despedirse. ¿Por qué tendría que importarme?
A ver, todos, siéntense y pongan atención. El tendón de Dagger está resistiendo, así que lo vamos a dejar jugar medio tiempo. ¡Santiago! Te quiero en el extremo derecho, pero no te alejes del número 8. Es un topo mañoso. Luego te traduzco lo que dijo. ¡Jamie! Quiero que te cueles entre dos delanteros. ¡Y no lo olviden! No quiero enseñarles a jugar fútbol. ¡Es todo por ahora! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Y hagan los pedazos! No saben lo que les espera. ¿Qué te pasó, eh? ¿Te fuiste de fiesta? ¿Hay algo que quieras decirme, hijo? Claro. No lo entiendo, Santi. Tienes la habilidad. Pero tal vez no tienes el paso o quizá el vigor para el juego inglés. Tal vez sea mejor que vuelvas a Los Ángeles. Ya no puedes jugar aquí. Sí. Ross vive aquí. ¡Rosy, es para ti! Ay, no. Mamá, no estoy lista. ¿Eres el joven de Los Ángeles? Sí, Santiago. Ahora, baja, dale un minuto. Le agradezco. ¿Quieres algo de tomar? No, gracias. Visité Los Ángeles hace años cuando la banda de mi esposo estaba de gira. Nos quedamos en el Hyatt House en Sunset. Le decían la casa de los locos. ¿No eras con tus amigos al Whitchiff? No tengo prisa. Es todo un placer, Santiago. Igualmente, mucho gusto. Qué hermoso nombre. Ya me voy. ¿Qué ocurre? Lo que dije no es cierto. En el examen médico. Sufro de asma. Entiendo, pero ¿no se los comentaste? Si lo hubiera hecho, no me hubieran dejado intentar. Entonces, coméntalo. Ya es tarde.
Me corrieron del equipo. Oh, Santi. Lo siento. Vine a despedirme. ¿Te vas? Mañana. ¿Por qué tan pronto? No pertenezco aquí si no estoy en el equipo, Rose. Pero existen otros equipos. Creo que fue solo fue estúpido creer que esto funcionaría. Y lo peor es que decepcioné a todos. No. Oye, tranquilo. A Glenn. A mi abuelita. Mi abuela. Les pasa a los futbolistas todo el tiempo. Es parte de ese mundo. No, no. Casi no nos conoce. ¡No es cierto! Entiendo por qué te sacaron del partido. Inútil. ¿Estuviste con las hermanas Armitage? No eres el primero. ¿Taxis, paraíso? Necesito un taxi. Urgente. Habla Gavin Harris. Y yo soy Clint Eastwood. No inventes. Es en serio. Soy Gavin. Envía a alguien pronto. ¿Está cerca de Blake Law, Gordon? ¿Por qué? Gavin Harris está varado. Necesita un taxi de inmediato. Ya tengo un pasajero. Es de primera división. Te quiero ahí. De inmediato. Tengo que ir a otro lado, muchacho. Celebridad en peligro. Es el chico de Los Ángeles, ¿no es cierto? ¿Vas al entrenamiento? No, yo iba a la estación. ¿Por qué? Lo arruiné. Cuéntamelo en el camino. ¿Sabes lo que me van a hacer si llego tarde? Eres Gavin Harris, ¿eh? ¿Adivinó? Eres un inútil. Eso me han dicho. Ven, Santi, arreglemos esto. Con todo respeto, jefe, señor Dunham. El club cometería un terrible error si deja ir a este chico. Jugué con él, jugué contra él. Sé que lo tiene, sé que los demás lo han notado. Admítalo, su técnica es... ¿Qué? ¿Es mejor que la tuya? Pues... creo que se acerca. Lo que pasó anoche es que perdió su inhalador. Tiene asma, ¿no lo sabía? ¿Es cierto eso? Sí, señor, pero quise esconderlo. Engañarnos es el problema. El asma no. Te dan inyecciones, medicamentos, acupuntura. En Los Ángeles, tu médico no te explicó todo esto. No tengo doctor, pero cerca de mi casa hay una clínica del estado. Muchos han defendido tu caso, Muñez. Solo quiero demostrar que tienen razón.
si me deja intentarlo. ¿Crees que te lo mereces? Lo sé, señor. Entonces, corre al doctor. Dile sobre tu condición. Luego repórtate a entrenar. ¿Entendido? Gracias. Gavin. Esto que hiciste fue algo noble. ¿Sí? ¿Así soy yo? Ahora explícame, ¿por qué te vistes como rockero y llegas 45 minutos tarde a entrenar? Eso, ¿me oíste? Ya te lo advertí. ¡Ahora juega! Ya no volverá a golpearte. Creí que me odiabas, amigo. Te odio, pero mi hermana te vino a ver y se molestaría si te lastimas. Dice que eres igual a Antonio Banderas. Si te le acercas, te deshago. ¡Muévase! Llegué. Tranquila, ya vas a llegar. Sí. Otro paso. Ajá. Ahora, un escalón más. Listo, llegaste. ¡Oh! Esto es hermoso, Santiago. ¿No es increíble? ¡Claro! Hace un mes me despedí de la ciudad, también de ti, y ahora tengo un contrato y hasta un departamento. ¿Cómo lo estás pagando? ¡Cabino! Saluda a mi amiga. Hola. Oh. Nunca dije que podías traer chicas. No sabía, lo lamento. ¡Ah, no! ¡Es una broma! ¡Chao, Bella! Hola. ¿Qué tal todo? Bien. Oh, siéntate como en casa. Creo que hay comida en el refrigerador. Oh. Pizzas congeladas y ropa de mujer. No es difícil adivinar su estilo de vida, ¿o sí? No es tan malo. Me salvó la vida, ¿lo olvidas? Su reputación está en el suelo. Somos profesionales. El fútbol es lo único. Gusto en verte, que te diviertas. Hola, mi hermano. Recuérdame lo que cuentas, ¿eh? ¿Me llamas? Gracias. De un trago y uno para él. Oye, vamos a volver con las personas importantes. Claro que sí. Colin, es una buena oferta, pero olvídalo, te voy a decir por qué. El director, de verdad, es un tonto. El administrador lo sabe y no dice nada, lo que lo convierte en un mayor tonto. Lo saben los jugadores. Sí, es el chisme de moda en los vestidores. ¿O no, viejo? Sí. Gab. Oye, estoy muy ocupado. Dime, ¿a quién van a colgar? A ti, animal.
Hola, Barry. Hola, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Saluda a Santi. Hola. Escuché que te ha ido bien. 2 goles para la reserva este sábado. Oye, oye. ¿No es así? ¿Cómo estás? Oye, Santi, ¿firmaste contrato hasta el fin de la temporada? ¿Te molesta si te pregunto quién hizo eso por ti? ¿Glenn? ¿Glenn Foy? Trabaja en un taller, muchacho. Bueno, en realidad, no... Pues... Sí, te entiendo. No lo tomes a mal. Es un tipo excepcional. Y fue un excelente jugador, o al menos eso parece. Pero él, ¿qué sabe sobre el mercado actual, Santi? ¿Qué sabe él de patrocinadores? Si pasas a primera división la siguiente temporada, te garantizo un comercial. En serio. Hola, guapo. ¿Quieres bailar conmigo? Cuidado, es el hombre salsa. No, gracias. Perdón. ¿Hola? ¡Santiago! ¡Hola, hermano! ¿Qué onda? ¿A poco? Oye, papá, es Santiago. Quiere hablar contigo. Dile que no estoy. Ahora no puede venir, lo siento. No importa, hermano. ¡Reúnanse! Llévalos al campo de atrás, que hagan estiramiento. Creyó que me echarían, ¿o no? Te estoy vigilando, ¿eh? Sí, nos vemos en las duchas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que acabo de ver la lista de reservas. No estoy en el equipo. Ni siquiera me pusieron en la banca. No entiendo. Obedezco en todo lo que me dicen. También juego al gusto de ustedes. No te sacamos. Ya no estás conmigo. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Vas a jugar con los de allá, en Londres, el sábado. ¡Santiago! ¿Qué esperas? ¡Ven acá! Muchachos, a trabajar. Adelante. Apenas logró esa victoria sobre Chelsea, pero eso no es suficiente. Liverpool le pisa los talones. Y para empeorar las cosas, la alineación del equipo parece más improvisada que nunca después de tantos problemas de lesiones. Y uno de los sustitutos, Santiago Núñez, es un completo desconocido. Tienes razón, Martin. El chico fue descubierto jugando en un parque de Los Ángeles por Glenn Foy, el ex mediocampista de las Urracas. Bueno, ha sorprendido a varios con su rendimiento en la reserva, pero este es un nivel mucho más alto. Me pregunto si podría con la presión, suponiendo que lo dejara jugar hoy. Nada. ¿Se siente bien? Me sentiría mejor si hoy metieran 3 goles. We'll be right back.
centro. Núñez. Núñez. Vas a entrar. Es una jugada atrevida, pero bajo las circunstancias, la verdad, ya no tienen mucha elección. Este es un gran día para este jovencito. Ahora o nunca, muestra lo que vales, dame eso. ¡Es mi muchacho, Santiago! ¡Soy su padre! Pues si anota un gol, te invito a una cerveza. Ven aquí. Siéntate en la barra, tómate algo. Ven, siéntate. Gracias. Si lo va a cobrar ese inútil. Tranquilo, no quiero problemas, ¿me entiendes? Estoy nervioso. Cuando conseguiste ese penalti. Noté... Bien hecho, muchacho. Bien jugado. ¿El gol? Debiste notar que había dos compañeros en mejor posición que tú. Pero no pasa. Solo buscas la gloria. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Ya no pienses en eso, viejo. El jefe se lo hace a todo el mundo. Estuviste grandioso. Todos vieron lo que hiciste. Hola, Johnny. Santiago. Hola. Enhorabuena, has estado impresionante. Ah, gracias. Toda mi familia es fan del Real Madrid. Además, mi abuela te adora. Bueno, sigue dándole así y te ficharán. Nos vemos. Fue un placer. Bueno, ya sabes cómo es. Oye, servicio. Gabino, ¿qué crees? Te presento a mis amigos, él es Isu. Hola. Él es Raúl Santiago Muñoz. Hola. Un gustazo. ¿Qué haces con este? Él es el del coche. Sí. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, ¿eh? Está bien. Suerte. Cuídate, ¿quieres? Adiós. Nos vemos. Están grabando un comercial. Ah. Mucho dinero, Santi. Hay que irnos, ya me cansé. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿A dónde? Esta es mi zona, chico. Tengo muchos planes para ustedes. Oye, buena fiesta, amigo. Esta no es la fiesta, ¿cómo crees? Sígueme, vas a ver. La fiesta es allá arriba. Ya llegamos. Esta es la fiesta.
muchachos. Ahora disfrútalo, hijo. Es tu cumpleaños. ¡Qué vergüenza! Ahora viene la foto del recuerdo. Disculpen, chicas. Hay espacio para otra más. A ver, otra, pónganse pose, chicas. Otra más. ¡Púrtanse, fantástico! Ahora volteadas. Oigan, a ver, muévanse. Eso es precioso. Volteen hacia acá. ¿No es tu clase de fiesta? Jamás sé qué decir. No necesitas decir nada a la mayoría de las chicas de ahí. Tengo a mi chica. Bueno, yo creo que es mi chica. Es muy especial y la quiero. Tiene mucha suerte. ¿Conociste a Gabino hace mucho? Fue igual que ahora. Fue una fiesta boba. Músicos, modelos, futbolistas. No le digas que me fui. Aunque no lo notara. Explícame esto. No hay nada que explicar, señor. Solo eran, pues, personas divirtiéndose en una fiesta. Cuando eres parte de este club, eres un embajador de este club. Señor Dornhelm, no es mi culpa que alguien... Es tu culpa si te expones a ti mismo a esta clase de situaciones. ¿Quién más está ahí? ¿Cómo? Aquí dice que eran dos jugadores del Newcastle. ¿Quién es el otro? No sé quién sea, señor. Mejor dicho, no quieres decirme. Sí. Ross. Ross, oye, quiero explicarte lo de esa foto. Mira. ¿Qué foto? La que salió en el Sun. Yo no leo esas cosas. Entonces, ¿no la has visto? Yo se la enseñé. Era una gran fiesta, ¿eh? ¿Y sus senos eran reales? No es lo que parece. Oye, no quiero hablar de esto, ¿sí? Estoy ocupada. Deberías visitar a tu amigo Jamie ya que está aquí. Sala de examinación B. Hola. ¿Qué hay, Santi? ¿Qué te pasó, amigo? Me lesioné durante un juego de reserva. Quieren sacarme una resonancia magnética. Vas a estar bien. La medicina de hoy es un milagro. No lo sé. Yo la siento demasiado mal. Estoy seguro. Ya no vas a poder darme las lecciones de salsa, ¿o sí? El menisco está deshecho y tiene un desgarre de ligamento. No sé lo que significa. Solo dime, ¿puede jugar? No si quiere caminar. Hola, Santiago. Hola. Oye, viejo, gracias por cubrirme la espalda. Ya sabes que si me descubren, me lanzan a las cloacas. Estamos parejos, ¿ok? No te debo favores. Claro. Estás desperdiciando tu vida. Por eso perdiste a Cristina. Ya volverá. Por supuesto que no. ¿Y sabes por qué? Ya está harta de tus idiotas amigos. ¿Cómo crees que la foto llegó a los periódicos? ¡Pluto la vendió! ¿Y cuánto gana tu otro amigo con sus drogas en todos los clubes a los que lo llevas? Oye, ¿crees que soy un novato que no sabe nada? Este es el mejor momento de nuestras vidas. ¿Y cuántos años nos quedan? 10, con suerte. O tal vez menos si nos lesionamos como Jamie. Le puede pasar a cualquiera de nosotros. Estamos a un golpe de vender hamburguesas. Lárgate. Quiero que te vayas. ¿Ya subieron todo? A ver, pásame las cosas. Sí, ya.
¿Y papá? Está colocando los aspersores. ¡Ya vente! ¡Hay que irnos! ¡Papá! Oye, te juro que pensaba explicarte lo que salió en el periódico. Santiago, algo pasó. Debes llamar a tu abuela. Glenn, ¿qué le pasó? Es su padre. Un infarto, creo. ¿Se va a recuperar? Falleció. Oye, no pesa. Está bien, yo la llevo. Glenn. Gracias por todo. Cuídate. ¿Le parece bien, señor? Sí, así está. Gracias a usted. Oiga, jefe. ¿Tiene un minuto? ¿Qué pasa? Escucha, yo era el otro tipo en la fiesta. No me digas. Y... tengo que decirle que yo llevé a Santi con engaños a la fiesta conmigo. Él ni siquiera quería ir. No es su estilo. Es un gran chico. Yo soy responsable. Muchachos, con muy buen salario, pero aún muchachos. Tú no tienes excusa alguna. ¿Qué edad tienes? 26. Casi 30, ¿no? Sí. Algo así. Los jóvenes deben verte como un ejemplo, dentro y fuera del campo. ¿No es verdad? Entiendo lo que dice, jefe. Y no es el primero en decirlo. ¡Rápido! ¡Apúrate! ¡Santiago! ¡Déjala! ¡Deja la pelota! Señor, debe abordar. Calienten bien. Va a ser un día largo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en un avión? Estaba en el aeropuerto y tuve un pensamiento. Aunque sea ahora, ya tengo una excusa. Una razón que darle a mis amigos y a todos en casa de por qué las cosas no funcionaron. Es que murió mi padre. Tenía que volver y encargarme del negocio. ¿Sabe por qué necesito una excusa? Porque es lo que mi padre me obligó a creer. Él deshizo mi confianza. Jamás me dejó que tuviera aspiración.
y meta, señor. ¿Entiende? Sí. No necesito una excusa. La única persona que puede decirme que no sirvo es usted. Y tal vez no voy a estar de acuerdo. Tienes razón, Santi. No vale la pena que vuelvas. Es el deseo de Dios. Sí, mijito lindo. Cuídate. Hola. ¿Qué hay? ¿Ya te sientes mejor? Nunca pude estar en paz con papá. Él tampoco lo estuvo contigo. No, pero ya no pudo perdonarme. No tienes idea. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué me dices de las fotos que le enviabas? No sé si alguna vez las vio. No, es cierto. Era tu padre. Y siempre será igual. ¿Qué tal sigues? Mejor, señor. Es difícil perder a un padre. Yo recuerdo cuando perdí al mío. Sí, gracias. No debes estar aquí. El jardinero está furioso. Su campo es sagrado. Solo quería sentir cómo sería, pues, competir en este lugar. El sábado lo sentirás. Ahora, sal de aquí. Por favor. Para el partido de Liverpool. Consígueme una entrada. ¿Sí? Bien hecho, hijo, bien hecho. Yo nunca dudé de ti, hijo. Desde que te vi, le dije a Phil, no, Phil, el chico va a lograrlo. Nunca dijiste eso. Te agradecería. El desayuno, no lo olvidé. ¿Ven? No, Santi. Adiós. Súbete, vamos a celebrar. ¿Qué no es Gavin Harris? ¿Dónde? Vamos a ver a unas chicas en el club y volvemos a casa. ¡La vida loca! Estoy bromeando. Una película y una pizza. Oye, ¿puedes poner la capota? Me muero de frío. Compra un suéter. De Newcastle. Europa y toda la gloria les espera en la siguiente temporada. Para eso deben triunfar el día de hoy. Paco Privado. Perdón, cometí un error. Y Glenn, ¿eres soltero?
Muy bien, escuchen. Chicos. Saben lo que deben hacer. Decidido traer al joven Santiago Muñez. Es su segunda aparición en el primer equipo. Sí, mostró algo de pericia la última vez, Martin. Y al Newcastle le vendría bien un poco de eso el día de hoy. Santiago. Luego te hablo. Con permiso. ¡Rápido! ¡Con permiso! ¡Rápido! Tú puedes, muchacho. Hemos dominado desde el principio. ¿Cuánto tiempo llevan? Un minuto. Ahí está. Pierde el balón Liverpool. Y es Alan Shearer el encargado de organizar el contraataque para el Newcastle United. Cambio de juego con la banda derecha. El Newcastle se acerca. Harris busca el centro. Jugada peligrosa. Allá va Harris. ¡Gol de Harris! Un gran inicio para Newcastle. Y el público se vuelve loco en las tribunas. Por Gavin Harris, número 10. El silbato. Balón para Liverpool. Y se apresuran a contraatacar. Tiro de esquina. El balón está en el aire. Para Liverpool por Hugo Viscán, número 25. Newcastle pierde la posesión del balón una vez más. Hace un quiebre. Tiene la oportunidad de disparar. ¡Gol de Liverpool! 2-1. Anotaciones seguidas y sin respuesta. Ah, es un golpe devastador para Newcastle. No sé si se puedan recuperar. Gol anotado para Liverpool por Pilar Baros. Y comenzamos. Segunda mitad, con Liverpool a la delantera. Y ese segundo gol ha desconcertado a toda la afición. ¡Buena oportunidad! ¡Gerard! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Tuvieron suerte! Habría sido el adiós para Newcastle. Santiago Muñez es una jugada atrevida y es Alan Shearer el encargado de organizar el contraataque para el Newcastle United.
¿Sobre qué, Barry? Sobre representación. Todos lo van a buscar. Es una batalla. Lo necesito sé. Ayuda. Lo sé. Por eso el chico firmó conmigo. ¿Contigo? Es un gran esfuerzo por parte del Newcastle. Pero recuerden que si el marcador queda así, será Liverpool quien estará en Europa la próxima temporada. Quedan 3 minutos de juego. Se le acaba el tiempo a Newcastle. Necesitan meter el gol ganador. Esta sí que es una gran oportunidad. Pero ¿quién va a cobrar el tiro? Oye, Santi. Es tuyo. Espero que sepan lo que hacen. El joven Santiago Muñez va a cobrar el tiro a pocos segundos de que se termine el partido. Y debe anotar. La esperanza de toda una ciudad descansa sobre sus hombros. Estuvo aquí para el partido contra Fulham. No cabía de la emoción, ¿no es cierto? ¿Papá estuvo aquí? Sí, estaba extasiado. Quedan unos segundos. Casi se acaba el tiempo. ¿Alguien quiere hablarte? ¡Diga! Santiago, Santiago, nosotros te vimos. Julio conmigo. No, la hija de Glenn nos invitó. Estuviste fantástico. Sí. Y quiero que sepas algo, hijo, sobre tu padre. ¡Oye, Glenn! ¿Recuerdas el partido contra Fulham? ¡Papá lo alcanzó a ver! ¡Estuvo viéndome! Probablemente te vio justo ahora.
try and rub my head with your problems. I'm just trying to fix up my bed in the doldrums. Lost behind a silver screen of all the things you could have been in